Vamos a terminar de ver un ejemplo de un modelo conjugado, se llamaban estos modelos conjugados, donde la distribución a posteriori y la distribución a priori tenían la misma formita. Después vamos a ver qué se hace una vez que nosotros, ok, tenemos la distribución a posteriori, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que extraer conclusiones. Eso viene un poco por acá, charlar un poco de todas las cosas que podemos simular, que era un poco lo que estaba propuesto en la práctica. Y cerrar tratando de ver si, si, si nosotros pudimos cerrar este, este circuito que hicimos en la primera y la segunda clase y ver si entendimos dónde estamos parados. La clase de hoy, la clase 3, se va a dedicar en, se va a, a centrar en la computación, en el cómputo. ¿Cómo hacemos inferencia bayesiana cuando no podemos hacer estos cálculos, no podemos resolver estas cuentitas matemáticas que hicimos? Um, bueno, están los métodos de Monte Carlo para eso. y uno pensaría que en realidad no necesita hacer todo eso, de la misma manera que si está ajustando un modelo lineal general, eh, un modelo lineal generalizado, eso del Fisher Scoring, yo te creo y dale que va. Eh, acá también puede haber un dale que va, pero en la estadística vallesiana la parte de la computación es como súper importante, primero porque fue una traba para que se empiecen a aplicar lo, los métodos vallesianos en los últimos 30 años recién ahora con el, vamos a ver por qué es necesario tanto poder de cómputo y por qué fue una traba eso. Y vamos a tratar de entender cómo funciona el algoritmo que se usa para obtener las aproximaciones, porque al final vamos a estar siempre hablando de aproximaciones. Um, y vamos a ver que hay que tener cuidado ahí, porque puede fallar, puede fallar más de lo que falla por ahí la convergencia en algún algoritmo iterativo cuando, cuando ajustamos modelos clásicos. Bueno, nada, les, les tiene un pantallazo de acá hasta las ocho y media, no perdamos más tiempo y vamos acá. Estábamos hablando la vez pasada de datos que vienen generados de una población normal, que tiene varianza conocida por ahí, después un poco a raíz de lo que comentó Nico, la, al final de la clase pasada va a aparecer un ejemplito de qué hacemos cuando la varianza no es conocida. Pero por ahora, varianza conocida, muestra de tamaño n, queremos conocer la media de esa población. Queremos conocer la media de la población. O sea, nuestro parámetro de interés es la media de esa población. Ok, es un parámetro continuo. Es un parámetro que puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Y el modelo que vamos a proponer es el siguiente. Los datos, si nosotros conociéramos el valor de mu, se generan con una normal de esa media mu, porque este es el chiste que estamos tratando de contar. Y varianza sigma cuadrado. Y yo le voy a decir siempre varianza. Yo sé que acá en Rosario a la gente le gusta decirle variancia. Yo le voy a decir varianza, por mucho que les pese, a todos los estadísticos de la casa y las estadísticas de la casa. Y para mu, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer que mu a priori tiene una distribución normal de media teta y varianza tau cuadrado. Repito. Mu a priori es una normal de parámetro teta y varianza tau cuadrado. La pregunta tramposa es, teta y tau cuadrado, ¿los conozco? ¿Los tengo que estimar? No, no los tengo que estimar. Los conozco y los elijo de modo tal que reflejen lo que yo sé a priori sobre el parámetro. Juegan el mismo papel que las constantes a y b del modelo beta binomial, con las que nosotros las ajustábamos, la era como que las sintonizábamos, le íbamos probando los valores hasta que nos diera la formita de la curva que reflejara nuestro grado de creencia. Y la verosimilitud es normal, eh, una observación tiene esta verosimilitud normal claramente, cuando tenemos una muestra, la verosimilitud conjunta es la productoria de todas estas, si, la muestra, si las observaciones son independientes. Eh, hacemos unos pases mágicos, metemos la, la, la productoria como sumatoria en el exponente y hacíamos aparecer, como cuando buscábamos el estadístico suficiente, hacíamos aparecer la media acá arriba. Este pasito hay que desarrollar un poquito el cuadrado y juguetear un poco ahí, pero sale. Y si no le preguntan a Nanda. Y la distribución a priori es normal, entonces. Normal de media teta. Y varianza tau cuadrado. Lo que pregunto todos los encuentros, el prior es una función de quién? Es una función del parámetro. Una función de los distintos valores que puede tomar mu, lo que no conocemos. La verosimilitud de quién es función? También es función de mu. De función. ¿Cómo? También es función del parámetro. Porque la, los datos ya fueron observados. Los datos son fijos, son los que tenemos, son la muestrita que tenemos. Esto debería estar marcando y en negrita. Y entonces, ¿es qué tan creíbles son o qué tan creíble es ese conjunto de datos para los distintos valores de mu? Y bueno, nosotros sabíamos que la distribución a posteriori es proporcional al producto de la verosimilitud por la distribución a priori. Y las escribimos simplemente. Como estoy hablando de una proporcionalidad, rápidamente me saco de encima todo lo que es una constante para mí, constante en términos de que no depende de mu, o sea que hago desaparecer este 1 sobre 2 pi tau y este 1 sobre 2 pi sigma. Y fíjense que me queda este el producto de estas dos exponenciales. Las puedo juntar en el mismo exponente, puedo desarrollar el cuadrado, puedo, eh, puedo, puedo, puedo... Quién sabe, este paso yo ni me acuerdo qué era. Eh, puedo sacarme, me voy a sacar de acá todo lo que no depende. ¿Se acuerdan este jueguito de que si algo es proporcional? A otra función, todo lo que no dependa de, de la variable es constante para mí. Lo puedo enchufar en la constante de proporcionalidad, en esa cajita eh, naranja que yo había puesto en el encuentro anterior. Entonces me quedo solamente con los términos que dependen de mu. Este no depende de mu, Alaska. Este sí, este sí, este sí, este sí. Y este no, también Alaska. A las casas, ¿no? Eh, bien, junto busco denominador común junto a esos términos, ping, junto a lo que tiene mu por un lado y lo que tiene mu cuadrado por el otro en el exponente, y este era el truco acá, el, ma, el, el robo del siglo, como yo pateaba todo hacia el inframundo de las constantes, de, podía ir a rebuscar en ese inframundo con una, la piedra de la resurrección y me traía todos los términos que no dependan de mu, me armo este numerito como vos quieras, esto es un número, es un número fijo, ¿por qué? Porque sigma es conocido, porque teta yo lo había elegido, porque la media de la muestra es la que es. Porque tau cuadrado yo lo había elegido, porque n es el tamaño de la muestra, o sea que me construyo este número acomodando los valores. Y de forma y de qué forma me los construyo? De forma tal de que yo pueda completar en el numerador el cuadrado. Tengo algo al cuadrado dos veces algo por otra cosa, me falta la otra cosa al cuadrado. Acá está la otra cosa. Entonces esto no es más que uno menos el otro elevado al cuadrado. Ese fue el razonamiento que yo les conté ligeramente más rápido. Ahora lo volví a contar rápido, pero por ahí no tanto, como la clase anterior. Y esto nadie debería sorprenderle que si aparece esto en una función de densidad, estamos hablando de una distribución normal. Distribución normal de qué media y lo que le estoy restando a mu. Esta es la media. Mu tiene una distribución normal de media, esto que está por aquí, y de varianza, lo que aparece en el denominador, sin el 2. ¿Qué hicimos? Demostramos que si sí. el prior es normal y el likelihood es normal, entonces el posterior la distribución a posteriori también es normal. Y fíjense que siempre sin resolver esa integral del denominador, nunca apareció la constante, sabemos, nosotros podemos acá calcular cuánto tiene que valer la constante, porque es la constante que a mí me falta para que esto integre a 1. Pero bueno, no lo necesito, yo ya sé que esto es como eh, la esencia de la distribución normal está acá, lo que hace a la normal normal. Después lo que viene después es, una consta, es la famosa constante de integración. Pero la esencia, lo esencial que en este caso es visible a los ojos, es eh, el, lo que se llama el núcleo por ahí de la normal. Que tiene esta media y tiene este desvío. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Okis. No, Nacho. Gracias, María. Ejemplín. El límite de alcohol en sangre era de 0,05 gramos por decilitro. Eh, BAC es de Blood Alcohol Concentration. Yo ya me había olvidado. El dispositivo utilizado para medir el BAC tiene un error de medición, por lo que puede considerarse que el valor de I, I es la lectura del alcoholímetro el alcoholímetro es normal con un desvío de 0,01 gramos por decilitro. O sea que nosotros podemos pensar que el alcoholímetro lee el verdadero valor de concentración, pero tiene un desvío alrededor de ese valor y me da una lectura que difiere de eso. Que difiere con un desvío aleatorio, por supuesto, que difiere en forma aleatoria con un desvío de esto. Un test de alcoholemia dice entonces agarran un conductor y el conductor le da 0,082 gramos por decilitro. Esto es un invento claro, ¿no? El conductor alega haber bebido dos copas de vino. Dice que leyó en un trabajo científico que la concentración de alcohol en sangre para alguien de su complexión y que bebió dos copas es normal, con media 0,04 gramos por decilitro con un desvío de 0,02 gramos por decilitro. Entonces el señor dice, eh, es un poquito de perfume nada más, eso debe ser. Que sí, hacían, como hacían en, ¿cómo se llamaba? Eh, en sin codificar, había había un sketch donde los policías paraban a, a la gente. O como estos de policías en acción, en fin. Se imagina entonces, el, 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 el zorro lo detiene al tipo y el tipo le dice, no, mira yo me tomé dos copas de vino, mi nivel de alcohol en sangre es normal con media 0,04 y un desvío de 0,02. Entonces, si tomamos cierto eso que dice el conductor, está bien, una persona que tomó dos copas de vino debería tener una concentración en sangre en promedio de 0,04 gramos por decilitro con un desvío de 0,02 gramos por decilitro. Nosotros lo que vamos a hacer es actualizar esa información a priori o lo que alega el conductor con la observación, la lectura del alcoholímetro, con los datos que observamos. ¿De qué tamaño es la muestra que observamos, Che? Una. Totalmente, es solamente esa observación del alcoholímetro. Entonces, a priori... Tenemos normal con media 0,082, porque lo dice el conductor, ponele, claramente estamos jugando a esto. Y, desvi y varianza 0,01 al cuadrado, ¿sí? En gramos cuadrados por decilitro cuadrado. Y la distribución, eh, perdón. Perdón, esta es la verosimilitud. ¿La verosimilitud qué es? Es la lectura. De media era media, si no se acuerdan, la verosimilitud era normal, de media eh, la media observada y barra y, y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces tengo la lectura 0,082 con un desvío de eh, 0,01 dividió raíz de n, que en este caso es 1. De ahí sale esta verosimilitud. Y a priori el señor dijo, no, a mí me va a dar 0,040 con una varianza de 0,02 al cuadrado. Entonces nosotros podemos usar esta formulita para combinar la información a priori con la información de la muestra. Fíjense, la información a priori, ¿dónde está? Está en teta, está en tau cuadrado, está en tau cuadrado, tau cuadrado, tau cuadrado. ¿En dónde está la muestra? Está en ibarra, está en n. ¿Está bien? Y sigma cuadrado, acuérdense que lo conocemos, es en este caso la varianza del instrumento. Si combinamos y si aplicamos esa formulita y combinamos esto que está acá es teta, esto está tau cuadrado, esto es eh, y barra y esto es sigma cuadrado, llegamos a que a posteriori... La distribución es normal, o sea que el valor de la concentración en sangre es 0,073 con una varianza de 0,00008. Acá lo dibujé. Ojo, y esto yo agregué esas, esas diapositivas al final porque esto es un punto de confusión. Lo que yo represento acá es la credibilidad de los distintos valores de mu. A priori el señor dijo, mira, mi nivel de alcohol en sangre va a estar por acá. Y puede tener puede ser algo así o puede ser algo así tan alto. Según el test, los valores más compatibles de alcohol en sangre con ese resultado del test son estos que están por acá. Entonces, cuando combinamos las dos informaciones, obtenemos algo intermedio. Recuerden ustedes que la distribución a posteriori es un compromiso entre la información a priori y la información eh, de los datos, la información de la muestra. Bueno, es confuso. En la práctica hay simulaciones para hacer... Eh, tómense un tiempo para leerlo, tranquilos en estas semanas que vamos a tener, anoten bien todas las cosas y fíjense si cierra. Y si no cierra, me consultan. O pueden, puede ser que ahora tengan alguna pregunta. Bueno, voy a tomar eso como un no. Y fíjense que ahora lo que podemos hacer es cuál es la probabilidad de que el alcohol en sangre, que es este mu es el nivel de alcohol en sangre, cuál es la posibilidad de que exceda el límite 0,05. Y bueno, es nada más que mirar de la distribución a priori cuánto excede que cuál es la probabilidad de que mu exceda ese valor. Y bueno, si ustedes hacen esta cuentita es como sacar cuál es la probabilidad de que esta normal exceda 0,05 lo saben hacer, lo saben calcular, pueden estandarizar o pueden ir directamente a R con la función PNorm o QNorm, nunca sé cuál de las dos es la que hay que usar, siempre pruebo. Bueno, mismo análisis que hicimos para la beta. El... La de la distribución a posteriori, la probabilidad de mu dado los datos, la esperanza de eso es la media de la normal, ¿no? la media posteriori que toma esta formita. Fíjense que es la suma de teta por una cosa y de I barra por una cosa. Donde una cosa y la otra cosa, este término que multiplica a teta y este término que multiplica ahí con barra, ¿cuánto suman? Uno, ¿no? Porque, ah, porque yo puedo saca sacar el denominador, el denominador común acá y tengo eh, n tau cuadrado y, y sigma cuadrado. Entonces suman uno. Entonces... Si tengo dos cosas, dos coeficientes que suman uno multiplicado por dos valores, lo que estoy haciendo es un promedio ponderado de esos dos valores. Lo mismo, lo mismo que pasaba con la beta binomial. Estoy haciendo un promedio ponderado de lo que yo creía a priori y lo que me dijeron los datos. Balance, también llamado promedio ponderado o combinación convexa entre la media muestral y la media que yo esperaba a priori. Y la varianza es la misma que escribí acá. Bueno, pa, 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 pa. esta varianza va a ser por supuesto la distribución, la varianza de la distribución a posteriori. Es esta expresión. Puedo pasar esto dividiendo en el denominador, se me cancela tau cuadrado en este término y sigma cuadrado en este término, me queda 1 sobre n sobre sigma cuadrado más 1 sobre tau cuadrado. 1 sobre la varianza es el recíproco de esto, es n sobre sigma cuadrado y 1 sobre tau cuadrado. Esto que está acá, el recíproco en la normal, el recíproco de la varianza, es lo que se llama precisión, que me dice qué tan a mayor precisión, más angosta es la normal. Y fíjense que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, cuando yo tengo muchos datos, muchas observaciones, la precisión se empieza a ser muy grande, porque tengo más certeza del valor. Y lo mismo acá en la esperanza. Cuando, cuando eh, la, el, el n se hace grande, 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 este término que acompaña a teta se hace cero, y este término que acompaña a i con barra se hace uno. O sea que a medida que voy juntando más datos, lo que me va a importar es la media muestral y menos lo que yo creía a priori que era algo que ya habíamos charlado, que ya sabíamos, que ya habíamos incluso visto en algunas simulaciones. La precisión a posteriori es la suma de las precisiones del prior y de la muestra. O sea que yo tengo una distribución a priori y tengo una verosimilitud. La distribución a posteriori siempre es más angosta que cualquiera de las dos. Cualquier dato que yo reciba me sirve para reducir mi incertidumbre en el valor que estoy tratando de conocer. Y venía algo que se llama distribución predictiva posteriori, que lo comentamos la vez pasada. Acá hay una mini demostración que tampoco me interesa que por ahí sepan tanto. ¿Qué es la distribución a posteriori? Es lo que nosotros, si fuésemos a tomar una observación nueva, no sabemos cuál va a ser el valor. Eso estamos todos de acuerdo porque hay una incertidumbre, porque el proceso es aleatorio. Si yo tomo una muestra, sé que va a salir algo normal, de media mu y desvío sigma cuadrado. Okay. Puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que vamos a tratar de construir es la distribución de probabilidad de ese nuevo valor. Ok, si yo tomo una observación más, ¿qué valores espero obtener? ¿Cuál es la distinta probabilidad de los distintos valores que pueden salir? Después miren esto. La incertidumbre en el nuevo valor que vamos a sacar proviene de la variabilidad de vida al azar. Imagínense que nosotros conocemos mu. Conocemos, conocemos la media y conocemos el desvío de esa población. Y vamos a sacar una observación más. Nadie sabe cuánto va a ser esa observación. En eso tenemos que estar de acuerdo, independientemente de que hayamos tomado este curso o no. La nueva observación es aleatoria. Tendrá media mu y desvío sigma cuadro, y desvío sigma. Pero fíjense que acá estamos peor parados, porque no solo tenemos ese, esa incertidumbre muestral, sino que tampoco sabemos cuánto vale realmente mu. Lo que dije es, si conociéramos la media de la población, podríamos saber, o sabemos que va a ser de distribución normal con media muy desviosigma. Pero ahora no sabemos mu. O sea que es más incierto lo que va a pasar con lo neoobservación. observación. ¿Se entiende esa idea? Súper importante. Hay alguien que... Es, es momento de preguntar. No, a mí no me cerró Nacho. ¿eh? Ahí vamos. Vamos con un ejemplito. En otras palabras, dice, si supiéramos que mu vale 2, y vos vas a sacar una población de media mu igual a 2, vos vas a sacar un valor, es un... R norm de media 2 y desvío sigma. Sigma conocido, ¿te acuerdas? Pero no sabemos cuánto vale mu. Entonces hay una componente adicional de varianza. ¿Va un poquito más, Alan o no? No. No importa, seguí, seguí después, después. A ver si con el mismo proceso. Mira, ya sé, no se entendió nada, estaba preparado. Simular <laughs> para creer, este sería un poco el lema de, del curso. Y, y yo creo que de la vida en general, hay que simular para creer. Sabemos que mu vale 2 y ponele que sigma vale 1,2. ¿Cómo obtengo una muestra, una observación nueva si sé que mu vale 2 y sigma vale 1,2? Bueno, directamente tomo una muestra de normal 2. 1,2 cuadrado. R norm, dame una muestrita de media 2 y desvío 1.2. Esto, digamos, debería, no debería escandalizar a nadie. Pero, no sabemos cuánto vale mu. No vale 2 mu. Mu puede valer 2, 2.1. 2.1,02. ¿Se entiende? Acá nosotros tenemos para el parámetro una distribución de probabilidad. A priori antes de observar los datos, a posteriori después de observar los datos. Entonces yo puedo decir que Mu tiene, acá pifié con la anotación, que Mu tiene una distribución de probabilidad que es normal. Normal, centrada en 2, pero con desvío. 1,8. ¿Puede ser? Alan, no, no te convencí todavía. ¿El resto? ¿Más o menos? Yo estoy, es como el, el problema del amanecer, pero con dos normales. Exacto. Exacto. Bueno, ¿cómo voy a generar? Bueno, el código no tendría que haber aparecido. Me genero un valor posible de mu, que no va a ser 2. Va a ser do, do y pico, 2.3, 2.1, 1.9. Cualquiera de esos valores son posibles para mu. Me genero uno. Y con ese me genero. Acá debería decir 1.2. 1.2. No. Arr. Con este me genero el INU como había hecho antes. Me genero, voy de nuevo, un valor de los mu posibles y con ese valor que obtuve me genero una observación. No estoy usando mu igual a 2, no conozco mu, no sé qué mu vale 2. Sé que mu puede ser cualquier cosa normal con desvío 1.8. Quiero ver más caras porque ahí lo estoy viendo Alan muy preocupado. Nico me dijo que sí. En pantalla tengo a Lucía, a Erika y a Sofía. Todos estamos preocupados, pero ya vamos a Bueno, yo espero que en algún momento decante esto. Voy a corregir estos números después. Fíjate si mu vale 2, lo que a mí me puede salir es una cosa con media 2 y desvío 1.2. Pero ahora mu yo no sé cuánto vale, sino que mu puede ser cualquiera de estas cosas. Entonces mu puede valer 2 y eso me daría un valor de i nuevo. Puede valer 2.5 y eso me, valía, me daría un valor de i nuevo. Entonces, como que... Naturalmente se infla eso. Si tengo esto, me puede salir cualquier cosa entre menos 1 y 5 y 6, pero como no conozco mu, boom, eso se infla un poco más todavía. Ya va a, llegar, ya va a seguir llegando, ya va a, a ir cayendo. Lo importante es que la distribución predictiva contiene la variabilidad inherente al fenómeno de estudio, o sea, la variabilidad que tendríamos si conociéramos todos los parámetros del modelo, y a eso le tenemos que sumar la variabilidad que tiene el parámetro. Esa es la moraleja. El que no hace palmas no aguanta la gira. ¿Estamos? Bien. Y vuelvo acá se infla, no sé si se llega a ver, se infla la distribución de un nuevo valor. Esto también está en la práctica trabajado, en el último ejercicio hay propuestas, simulaciones de este tipo. Bueno. Ese fue todo, eso fue todo la normal normal. Ahora vamos a ver algunas generalidades. Hay algo que se llama teoría de la decisión valleciana, que acá solamente vamos a dar un overview, diría algún docente conocido, un pantallazo de eh, lo que es la teoría de la decisión. ¿Qué es lo importante? Es que nosotros, fíjense, lo que, el, el mambo que es hacer estadística valleciana, digo, ¿para qué, me, ¿para qué se metieron acá? Todavía no lo saben. Y, y re, la razón recién va a aparecer en las tres clases de la segunda mitad del curso. Nosotros qué necesitamos para hacer inferencia valleciana. Necesitamos conocimiento a priori, necesitamos decir algo que sabemos de los parámetros. Necesitamos proponer cómo se están generando los datos, que es la función de verosimilitud y de alguna manera combinamos esos dos idealmente con la regla de bayes hacemos todas las cuentitas que tenemos que hacer y llegamos a la distribución a posteriori con esa distribución a posteriori es donde nosotros sacamos el jugo de los datos porque ahora sabemos más sobre el parámetro que antes combinamos la información a priori con la información que nos dan los datos esa, esa distribución a posteriori el posterior Contiene todo lo que se sabe, pero también lo que no se sabe sobre un parámetro desconocido. Cuando uno hace estadística bayesiana, la respuesta a un problema, y yo lo conté en la primera clase, no es una estimación. No estamos haciendo estimación puntual acá. La respuesta al, 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 a nuestro ejercicio de inferencia o a nuestro estudio es toda la distribución a priori. Mira, yo todo esto te digo sobre el parámetro. Que se concentre en esta región, que se pueden ir las colas para allá, que puede ser asimétrico, o sea que es más probable que tenga valores de este lado que de este lado. Toda, yo te tengo, te, mi respuesta, a ver, ¿me haces un, un análisis vallesiano de esto? Sí, mi respuesta es esto. Es la distribución a posteriori del parámetro. Toma, todo esto sé. Y todo eso es lo que no sé también, porque es una distribución de probabilidad. Así todo, a veces. Eh, hay que tomar un valor, un valor de resumen. Entonces doy la distribución, tengo, no, no puedo, toda la distribución a posteriori, extraigamos conclusiones, algo más puntual de ahí. Bueno, y la, teo, y la teoría de la decisión valenciana dice, mira, vamos a suponer que hay un verdadero valor de, de parámetro. Nosotros lo vamos a conocer, vamos a dar una distribución de probabilidad. T es el verdadero valor y A es una acción que tomamos, por ejemplo, una estimación puntual. Ok, si estimamos teta usando a, ¿qué pasa? ¿Estamos contentos? ¿No estamos contentos? L, que es una función de teta, y de a, es lo que se llama función de pérdida, L de los. ¿Qué tanto me bajonea usar a para estimar teta? Y esto ya lo conocen los que, los que han hecho algún curso de inferencia. Es la, es la misma función que aparecía en inferencia. Digamos, si lo que yo estoy respondiendo, mi estimación, está muy lejos del valor verdadero, lloro. Si no está muy lejos, todo ok. ¿Y qué es muy lejos o muy cerca? Bueno, puede ser que yo, a mí realmente me duela estar lejos, entonces esa diferencia la puedo elevar al cuadrado. O puede ser que me duela por igual, alejarme un poquito, por un poquito puedo tomar un valor absoluto. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Proponer una de tal manera que se minimice la pérdida, que me minimice el bajón, como la vida misma, ¿no? Quiero tomar decisiones que minimicen el dolor. o oh, se ponía filosófico. Vamos. El problema es que no conocemos el valor verdadero, para el problema de siempre. Ah, ok, vamos a buscar el mal a mejor para estimar el valor verdadero. Ah, pero no conocemos el valor verdadero. No podemos calcular la pérdida, no podemos calcular el bajón. ¿Pero qué podemos hacer? Nosotros conocemos valores posibles de teta. Nosotros conocemos valores posibles de teta. ¿Por qué? Porque conocemos la distribución a posteriori. Entonces podemos promediar para los valores posibles de teta el bajón, la pérdida. El riesgo a posteriori, también llamado posterior risk o posterior expected loss, es la pérdida esperada ponderada por los valores de teta. Y yo sé que todos los valores de teta no son igualmente probables. Hay algunos más probables y otros menos probables. Entonces voy a hacer un promedio ponderado. Lo simbolizamos así es función exclusivamente de A y es la pérdida ponderada por los distintos valores que puede tomar teta a posteriori. Porque, digamos, esto me interesa una vez que yo obtuve la distribución a posteriori, que sé que el parámetro es normal en esta región, ahí voy a ponderar la pérdida. Y es una función de los posibles valores que puede tomar A. Y vamos a pedir el A que minimice el riesgo a posteriori. Buscamos un estimador que minimice la pérdida esperada al usarlo para resumir. De toda la distribución a posteriori y de todos los valores posibles que nosotros creemos que puede tomar teta, vamos a dar uno. Y pero ya ustedes imaginan que si yo creo que teta va a estar concentrado alrededor de 1 y yo digo, ah, teta igual a 4. Estoy usando A como 4. Si yo me voy a la cola, y la verdad que tengo todas las de perder, porque yo no creo que ese sea un valor posible de teta. Y teta sombrero es lo que se llama. El que minimiza esa pérdida es el llamado estimador de valles, que pueden haber visto en algún curso de inferencia. ¿No se entendió nada? Simulemos. Estaba esperando, digamos, ahí veo cara de que todavía no se está entendiendo nada, no hay problema. Simulemos. ¿Cómo se simula esto? Mirá, vamos a suponer que a posteriori teta tiene distribución beta 2 9. ¿Sí? Hice la inferencia, qué sé yo, no sé, vengo, estoy estimando teta el parámetro de una binomial. Ok, hice la inferencia. Llegué a que es beta 2.9. Ok. O sea que beta puede ser cualquier cosa dada por una distribución beta 2.9, según mi modelo. Ok. R es una función de A, de los distintos valores que podemos usar para resumir. Esta que está acá, la beta 2.9 la quiero resumir. Entonces voy a construir una función de los distintos valores que puedo usar para resumirla. Es algo que está entre 0 y 1, así que A puede ser 0, puede ser 0.1, puede ser 0.2, puede ser cualquier valor entre 0 y 1. Y para los distintos valores posibles de A, voy a tomar una muestra de la distribución a posteriori y voy a calcular la pérdida Y para cada valor de A voy a calcular la pérdida promedio. Y ya va a estar ponderada por la probabilidad posterior. Despacito, es denso esto y les prometo que todo va a estar bien. Tengo una distribución entre 0 y 1. Tengo una distribución entre 0 y 1. Esta es la beta 2.9. Quiero resumirla con un único valor. La puedo resumir con 0, la puedo resumir con 0,10, con 0,25, con 0,50. A puede ser cualquiera de estas cosas. Si A vale 0, ¿qué tan mal me va a ir? Y bueno, digo, A vale 0. ¿Y teta cuánto vale? puede valer cualquier cosa de acuerdo a esta distribución. Entonces eso es lo que estoy simulando acá. Para un valor de A, cuando A vale cero, me genero valores posibles de teta, de acuerdo a la distribución a posteriori. Entonces me genero un montón de todos valores posibles de teta. Para ese valor de A y todos los posibles valores de teta, me fijo cuál es mi pérdida. Después digo que A vale 0.001 o 008. Ok, estoy usando un valorcito por acá para resumir todo esto. ¿Qué tan mal me va a ir? Y mira, si teta es esto, me va a ir un poco mal. Si teta se me va acá al otro extremo y me va a ir re mal. Pero sería muy loco que se vaya a este extremo. Si no se entiende igual la vida puede seguir sin problemas, eh, sin la teoría de la decisión bayesiana. No se angustien, eh. Yo les prometo que, que vamos a estar bien igual. Ya. Entonces, si yo Uso un valor, si yo uso 0,20, entonces para cada posible valor que yo puedo usar para resumir esto, me fijo qué tal mal me va en promedio. Si uso 0,25, ¿qué tan mal me va en promedio? Y mirá, vas a tener muchos valores de teta por acá, algunos por acá. Vas a calcular un montón de todos esos y vas a ver qué tan mal te va en promedio. Si vos usás 0,75, para resumir esta distribución, y fíjate que te va a ir bastante mal. ¿Por qué? Porque a vos te van a salir valores que van a estar en, por acá, en general, y vos vas a estar diciendo que está acá. Y pega bastante el bajón. Ya sea que use, que penalice por la diferencia al cuadrado, o que penalice por la diferencia absoluta, o que haga otro tipo de penalización que ahí voy a contar. No estamos adelante. Más o menos. Estamos en nuestro peor momento, pero ya vamos a salir de acá, se los prometo. Más o menos. De nuevo, lo cuento una vez más, porque si no, puede seguir hasta cualquier hora. Tengo que resumir todo esto toda esta distribución a posteriori yo la tengo que resumir. Para mí esto es lo que puede pasar con teta. Teta puede ser uno, sería muy raro. Teta va a estar entre 0 y 0 entre 0 y 0.25. Capaz que está entre 0.25 y 0.50, pero en general va a estar por acá. Entonces, con esa distribución de probabilidad, ¿a dónde les conviene usted decir teta va a ser esto? Y seguro que acá no. Acá van a perder una bocha. Seguro que no van a decir uno, si ustedes vieron, si ustedes creen esto, si ustedes creen esto, no pueden decir que teta vale uno. Porque le va a cerrar fiero. Le va a cerrar fiero. ¿Por dónde van a decir que está teta si ustedes creen esto? Y por acá. Por acá, ¿y qué hay por acá? Y por acá, mirá, tenés la moda, por acá tenés... Me tengo que meter machete. La mediana y por acá tenés la media. Ah, o sea, Nacho, para vos me hiciste todo este, todo este cuento para decirme que yo una distribución de probabilidad la resumo con la moda, la media y la mediana. No te voy a mentir. Eso es lo que estaba tratando de decir. Pero estaba tratando de contar que tiene una razón de ser resumir la distribución a posteriori con la moda, la mediana o la media. Que voy a minimizar el bajón. Esa sería la moraleja. Si deseamos resumir la distribución a posteriori, ok, aceptando que vamos a perder información, porque lo mejor que yo puedo dar es toda esta respuesta. Todos los valores que yo creo plausibles. ¿Vos querés uno? Ok. Si te gusta el Durán, no bancate la pelusa. Vas a perder información. Puedes usar la media. Minimiza la pérdida cuadrática. Puedes usar la mediana. Minimiza la pérdida absoluta. O puedes usar la moda. Que minimiza la pérdida 0.1. ¿Qué es 0-1? Eh, si la pego, buenísimo. Y si no la pego, bajón. Todo bajón por igual. No me importa por cuánto el r eh, bajón, el mismo bajón. Map, eh, perdón, la moda, si yo uso la moda para resumir la distribución a posteriori, estoy construyendo lo que se llama estimador map o máximo a posteriori, eso es map, o también llamado estimador generalizado de máxima verosimilitud. Bueno, salimos de este pantano que era... Toda la pérdida, qué sé yo. Ah, ah, sí, lo resumí con la media. Y sí, qué sé yo, eso estaba tratando de decir. Disculpen lo enredado de la, de la explicación. Y acá aparece el, el, lo lindo de la, de la estadística ballesiana que son los intervalos de credibilidad. También llamados intervalos de probabilidad, intervalo de confianza valleciano, o región de credibilidad. ¿Y qué es? Y bueno, es algo bastante evidente, es una región del dominio del parámetro que tiene alta probabilidad de contenerlo. Y es otra medida de resumen del posterior. Un intervalo de credibilidad es una región C, tal que la probabilidad de que contenga el parámetro sea al menos 1 menos alfa. Decimos, la probabilidad de que teta esté contenido en C, dados los datos y el modelo, Acá, acá me desapareció el pertenece, el, el sí, el pertenece. La probabilidad de que teta esté en c es de 1 menos alfa. Y se puede mostrar a partir de la pérdida, el riesgo, todo eso, se puede, hacer, se puede llegar a esta definición. Ok, no importa. Pero fíjense. Supongamos que yo quiero un intervalo de probabilidad del 89%. Quiero una región donde la probabilidad de encontrar al parámetro sea del 89%. Y fíjense una cosa por empezar. Acá no hay letra chica como con el intervalo de confianza. Yo te estoy vendiendo un intervalo donde vos podés decir sin ningún tipo de culpa, sin que te juzgue. Nora, ni Marta, sin que te juzgue nadie, vos podés decir la probabilidad de encontrar al parámetro es del 89%. Todos saben a qué viene. La letra chica, estoy hablando del intervalo de confianza, ¿no? Si yo construyo este intervalo de confianza repetidas veces, me aseguro de que va a contener al verdadero valor del parámetro en un 95% de las repeticiones. Eso yo lo llamo letra chica. Porque para la gente que no está entrenada por ahí en la estadística, se presta la confusión el concepto de intervalo de confianza. No así el intervalo de probabilidad. El intervalo de credibilidad vallesiano es la región donde la probabilidad de que esté el parámetro es de tanto por ciento. Así, por el mismo precio, podés hacer esa conclusión probabilística. El sueño de cualquier usuario de la estadística. Ahora, che. Bueno, ahora che, estas dos, distribu estas dos intervalos, este que está por aquí, y este que, este que está por aquí, y este que está por aquí, tienen ambos una probabilidad del 89% de contener el parámetro. Y acá prueba uno, ¿no? El, ¿Qué estoy buscando? Un intervalo cuya área encerrada por la distribución sea 0.89%. De nuevo, sin letra chica. Puedo elegir este, puedo elegir este, ¿no? Se ve que, bueno, me creen, ¿no? ¿Cómo construí este? Me tomé... Ahora, ¿por qué puse 89 y no 88? ¿Cuánto queda en el área blanca? 11%, 0,11. De este lado queda 0,055 y de este lado 0,055. Son intervalos de iguales colas. Y este, eh, bueno, lo construí, agarré una regla y fui bajando parejito de los dos lados. Fíjense que de los dos lados estoy a la misma altura, hasta que encerré una área del 89%. Este que está acá se llama HPDI, Highest Posterior Density Interval, o intervalo de mayor densidad a posteriori. Es de los infinitos que yo puedo elegir, de los infinitos que tienen 89% de área, es uno que tiene una propiedad particular más. Que todo punto en su interior tiene un valor de posterior, un valor de probabilidad, más alto que cualquier punto en el exterior. Fíjense que qué pasaba acá. Había un punto, este está dentro. Y tiene una probabilidad menor que este que está afuera. Bueno, acá no. Este me asegura que todos los que están adentro tienen más probabilidad que todos los que están afuera. Y este es muy fácil de calcular en R. Si ustedes conocen la distribución, se buscan el que acumula 5.5 de un lado, el que acumula 5.5 del otro y lo construyen. Este no es tan fácil de construir. Igual hay funciones que lo van a hacer, pero no es trivial. Como si es este. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todavía no arrancó la clase de hoy. Piensen eso. Capaz me vas a odiar por mezclar las dos cosas. Pero no tendría sentido eh, también elegir un intervalo de confianza, por ejemplo, centrado en la moda o en la mediana. O en... Podría ser también. Un no le digamos intervalo de confianza igual por las dudas. Vamos a decir inter va a... intervalo de le, credibilidad le, 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 o intervalo de probabilidad. Sí, tranquilamente <laughs> podríamos. El que se suele usar es este porque tiene esa propiedad de que es la región de mayor credibilidad. Porque a lo mejor el que está centrado en la moda, voy a bueno de la moda y abro un poco para cada lado. Y no me va, no voy a abrir igual para los dos lados. Si no es simétrica, ¿no? Para que eh, envuelva, si tiene que envolver un 89%, no me va, no voy a abrir lo mismo para los dos lados. Tendría que verlo. Sí, podría tranquilamente elegir, no, pero el que se usa es este. ¿Puede ser, Nico? ¿Me seguiste en esa idea? Sí, sí, sí. Bárbara. Nacho, una consultita que Dale me dio claro. Eh, la diferencia con el intervalo de confianza, entonces, para diferenciarlo, es que el intervalo de confianza es de al menos ese porcentaje y acá es exactamente ese valor? No. El intervalo de confianza. Cuando uno construye intervalo de confianza, no está pensando en que el parámetro tiene una distribución de probabilidad. Entonces, cuando vos estás trabajando en, en el paradigma clásico, donde el intervalo de confianza lo construís a partir de una muestra, vos tenés un valor de parámetro que estás tratando de estimar, un valor fijo. Y lo que cambia es la muestra que vos podés obtener. Por eso se habla de la distribución en el muestreo. Entonces, vos tenés un parámetro fijo que te genera un montón de datos posibles. El intervalo de confianza es un procedimiento, es, mira, vos construílo así y te asegurás de que si vos lo construís así, 10.000 veces o vamos a decir 100 veces, 95, 95 de esas veces vas a encerrar al verdadero valor. Pero no puedes decir que un intervalo determinado tiene una probabilidad de tanto de contener al parámetro. Eh, es cerrado hablar de la probabilidad de un intervalo de confianza. Es como súper profunda la discusión. Eh, no es fácil de agarrarla. Pero, ¿te confundo más? No, Nacho. ¿no? no, no, no. Quedó claro. De última lo podemos, lo podemos simular después la construcción del intervalo de confianza para... Eh, hay un dibujito típico que es un verdadero valor y distintos intervalos de confianza yo puedo construir. 95% contienen al verdadero valor. 5% no. Perfecto. Acá yo hablo de la probabilidad, porque yo, yo el, el parámetro para mí puede ser cualquier cosa de por acá. Con mayor probabilidad, algo así. Claro, y aparte vos acá la distribución la conocés. Exactamente, la, la das vos, o la generás sí. a partir de los datos y de la distribución a priori. Bien, gracias. Buenísimo. El lema de este curso, como les decía, es simular para creer, simular, 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 simular. Vamos a simular, simular todo, porque en la estadística bayesiana hay que simular todo. Entonces, para interpretar los resultados, simplemente hagamos simulaciones. No tiene sentido. Por empezar, muchas veces no vamos a tener la forma de la distribución a posteriori. No vamos a decir, es beta 2, 9, entonces la probabilidad es, y vamos a, a R, hacemos D beta o, R, o Q beta, nunca me acuerdo cuál es. Eh, y nos dice, ah, la probabilidad es tanto. O si es una normal, nos vamos a la tabla de la normal y miramos la probabilidad de que exceda tanto. No siempre vamos a poder hacer eso porque no vamos a conocer el valor. Entonces, todo se resuelve simulando. Podemos sacar conclusiones de los parámetros. Podemos sacar conclusiones de funciones de los parámetros. Podemos sacar conclusiones de la variable respuesta. Y voy a mostrar unos ejemplitos beta binomial de hace 15 días. Partimos de beta 2, 2, observamos cuatro caras en seis tiradas y la creencia posterior posteriori pasa a ser 2 más el número de éxitos y 2 más el número de fracasos. ¿Se acuerdan? Pasamos de beta 2, 2 a beta 6, 4. ¿Cuál es la probabilidad a posteriori de que teta sea mayor a 0,5? ¿Y de que sea mayor a 0,8? En fin, saco muestras de la distribución a posteriori, r beta es la función de r que a mí me da muestras de una beta de parámetros 6 y 4, que podría ser una cosa así, ¿no? Esta es la distribución de teta. ¿Qué quiere decir esto? Que teta puede valer esto de teta. Se te cortó, Nacho, ¿eh? ¿Ahora? Okay. Ahora volví. Quiero simular valores posibles de teta. ¿Cómo simulo valores posibles de teta? Con r beta de 6, 4. Entonces me genero 2.000 valores posibles de teta. Si quieren, 2.000 universos que contienen distintos valores de teta. Y simplemente me fijo... En cuántos casos superó a 0.5 y simplemente me fijo en cuántos casos superó a 0.8 y saco conclusiones de probabilidad. Termino con esto y les cuento una cosa. ¿Cuál es la distribución a posteriori de la chance de obtener cara? La chance para los que por ahí no están familiarizados todavía con esta idea, chance es la probabilidad de un evento dividido por la probabilidad de que no pase ese evento. ¿Cuánto más probable es algo versus ese no algo? Entonces, ¿cuánto más probable es...? Obvio, Sole. ¿cómo, ¿Quién te enseñó eso? ¿Te lo, lo explicaron bien? Teta divide la probabilidad. O sea, ¿cuál es? ¿cuánto más posible es obtener cara que cruz? Ok. Y yo dije que beta tenía esta distribución, que, perdón, que teta tenía esta distribución. Yo creo que nadie acá puede ponerse si beta tiene, si teta tiene esta distribución. Teta sobre 1 menos teta, ¿qué distribución tiene? No ni idea. Si yo le digo que x tiene distribución normal. 2 sobre, eh, 2 sobre 1 más x, ¿qué distribución tiene? Y no sé, no sé, tengo que, hablar, tengo, que ponerme, tengo que trabajar con la función generatriz de momento, pero olvídate. Simulo, simulo y, al, y me conformo con un histograma. Eso sí, no va a tener la curvita exacta para dibujarla, pero va a tener un histograma. O un kernel, o un, o un, sí, un kernel. Bueno, entonces, ¿cuál es la distribución a posteriori de la chance de obtener cara? Me obtengo 2.000 valores posibles de teta y para cada uno de esos valores posibles calculo la chance. Y voy a tener esta distribución. O sea, si beta, si teta... Ah, oh, tendría que buscar nombres mejores. Si teta... Tiene distribución beta 6, 4, teta sobre 1 menos teta tiene distribución todo esto. O sea que puede ser 0, la chance puede ser menor a... Ojo que este histograma está medio feo, ni, ni edité los bins, pero... Va a ser, la chance va a ser posiblemente algo alrededor de 3, difícilmente sea mayor que 7. Y podemos usar también las simulaciones para hacer predicciones, que era un poco lo que yo contaba antes, la distribución posterior predictiva. Se arroja la moneda 11 veces más. ¿Cuál es la distribución de la cantidad de caras? De nuevo, si yo conociera teta, esa distribución es binomial, pero este aquí que no conozco teta. Entonces, a toda esa cosa aleatoria que puede salir porque hay variabilidad, le tengo que sumar lo que no conozco del de parámetro. Entonces, ¿cómo se hace esto? Me genero de nuevo 2.000 valores posibles de teta. La, ahí Lucas pasó, digamos, si alguien quiere la forma analítica de... Tenés razón, se me pasó Lucas, es, por supuesto es la beta prime, la, la distribución de la chance. Gracias por el recordatorio. Y para acá, esto es lo mismo que hice antes con la normal. Dice, si la media valiera tanto, ok, yo me genero con un desvío. Pero, pa, no sé cuánto vale la media. Entonces me tengo que generar valores posibles de la media y de ahí la nueva observación. Acá lo mismo. ¿Cuánto vale teta? No sé. Me genero valores posibles. Y para cada uno de esos valores posibles tiro 11 monedas. ¿Qué observo? Esto. Mensaje importante. Toda cosa, toda cantidad que dependa de los parámetros, va a tener una distribución a posteriori. Vamos a poder calcular una distribución de probabilidad de todo. Y eso es lo lindo. Yo en la primera clase hablé de que íbamos a poder hacer predicciones probabilísticas. Vamos a poder construir un... Un intervalo de probabilidad para, la, para los valores posibles de la variable respuesta en una regresión. ¿Qué no podemos hacer en la regresión clásica? Ojo. Bueno, yo quería decirles que no se asusten si esto parece negro y parece que no hay luz al final del camino, porque. Son fundamentos, hay que leerlos mucho, hay que jugar un rato con las simulaciones. Pero se puede así todo hacer estadística bayesiana sin, sin que todas estas cosas terminen de cerrar. Y la segunda parte del curso va a ser mucho más interesante en ese sentido, que vamos a tener modelos, vamos a tener datos reales, y vamos a hacer el ejercicio de, de interpretar los resultados. Y ahí yo creo que las cosas van a cuajar un poco más. Un ratito más a dos ejemplos finales que me gustaría que, eh, que veamos si entendimos. Dedicaremos los minutos necesarios para entender los conceptos y, como diría algún personaje de Pixar, para salvar esta compañía. Porque entiendo que esto se presta para la confusión. Acá hay como dos mundos. Siempre hay dos mundos. Está el mundo de los parámetros y el mundo de los datos. Y esas dos cosas como que no viven en el mismo universo. Entonces quiero que miremos la inferencia bayesiana en los dos mundos. A ver si me entienden esto. Vamos acá. Normal con varianza conocida y media desconocida. Volvemos al ejemplo conocido de antes. Queremos estimar la media de una normal. El modelo es... Los datos, si yo conozco la media, son normales con media mu y sigma cuadrado. Y a priori mu tiene una distribución normal de parámetros teta y tau cuadrado. A posteriori, una vez que observé los datos, ¿se acuerdan que a posteriori también tenía una distribución normal con unos parámetros nuevos? Vamos a pensar estas preguntas todos juntos. Identifiquemos la verosimilitud. ¿Cuáles son los parámetros desconocidos de esa verosimilitud? No me contesten. Momento de pensar, de reflexionar. Tomen sus pulsadores, seleccionen. Tendríamos que hacer eso. ¿Cuáles son los parámetros desconocidos de la verosimilitud? Ahora sí. Mu deberían haber pensado. Sigma cuadrado, por ahora varianza conocida. Entonces parámetro desconocido, mu. ¿Qué dimensión tiene ese parámetro que no conocemos? O el vector de parámetros desconocidos, ¿qué dimensión tiene? Uno, ¿no? Es un valor en una recta, en un continuo. Mu puede ser cualquiera de esas cosas. Bien. Con qué constantes yo ajusto mi creencia inicial? De todos esos valores de mu yo voy a ajustar donde creo a priori que puede estar. ¿Con qué valores ajusto esa creencia inicial? Piénsenlo. Con Bright, con, con tita. Sí, señor. Y el otro nomás sale en tau. Con teta era? y tau. ¿Sí? Con teta y tau. Ajusto lo que yo creo a priori que pasa con mu. ¿Qué forma tiene la distribución a posteriori? No hay truco. Normal. Normal. Y ahora sí, tómense... 20 segundos para pensar que son mu n y sigma n cuadrado. Y agrego una pregunta más. ¿Los elijo yo? Yo elijo, así como elegí teta y tau, elijo mu n y sigma n? Esa es la, variabil mu -n, la variabilidad que extraemos del parámetro, lo que decíamos antes, ¿no? A ver otra vez la pregunta. Eh, está diciendo qué es? Bueno, al final. No, eso no depende de la muestra. Dependen no solo de, de la muestra, y ¿de qué más? El compromiso, digamos. Exactamente. La es. combinación convexa del de um, promedio, promedio del likelihood y el promedio Totalmente. del likelihood. Totalmente, si nos vamos a ese nivel de detalle, sí, pero yo me conformaba con que me dijeran, son los parámetros de la distribución a posteriori. Son los que describen la forma de mi creencia luego de observar los datos. Preguntas. Ok. Fíjate. Esto que está acá es la distribución a priori de los valores de mu. Veo los datos que yo obtengo acá, los puedo graficar. No, estos son los valores posibles que puede tomar el parámetro. ¿Y cuáles son estos valores que marqué con la cruz? Los que me pinto son tres valores. ¿Podría mu valer 2? Sí, re podría. ¿Podría valer 3,1? Sí, re podría. ¿Podría valer 0? También podría. O sea que yo creo que la población normal de la que vienen los datos puede ser esta normal, puede ser esta normal o puede ser esta normal. Acuérdense, yo estoy tratando de inferir cosas sobre una población normal. Estoy tratando de caracterizar esa población normal. Solo con un parámetro, con la media. Cada uno de estos puntitos de posibles valores de parámetro me da una posible población normal. Este que está acá, ¿con cuál de las tres curvas se corresponde? Miremos la parte de arriba. Este que está acá, ¿con la del medio, no? Sí, con la más oscura. ¿Y por qué esta está más oscura que las otras? Che, a ver si alguien se imagina. Más probable puede ser. Exactamente, es más creíble a priori que la media valga 2 a que valga 0. Entonces eso estoy tratando de reflejar. ¿Alan, esa cara es de preocupación ocupación? No, no. Eh, máxima verosimilitud la de la izquierda, ¿no? Oh, no, la de... eh, No, es la que tiene la mayor credibilidad a priori. Esa es la prior, ¿no? Esa es distribución. Exacto. este es el prior, exactamente. Acuérdense que yo estoy usando Celeste para el prior. Aparte, digamos. lo Dije que era el prior, que está escrito acá. Es la distribución a priori. Y aparte cuando ustedes vean Celeste es a priori. Claro, claro. Perdón. Oh, acá me, bueno, lo mismo. ¿Cuál es la media y la varianza de la normal esta? Tita y tau cuadrado, ¿no? Sí, señor. Con teta y tau cuadrado yo ajusto la distribución a priori. Esto tiene media teta y dispersión tau cuadrado. ¿Y esta qué media tiene? O más fácil, ¿qué varianza tiene esta? Cuando me voy al mundo de los datos, de la normal que yo estoy tratando de ajustar, ¿qué varianza tiene? La de la, de la observación, ¿no? La de la, la del livelihood. Que es conocida. Claro. Exactamente. Por eso las tres tienen la misma. ¿Qué estoy diciendo? que yo considero que los datos pueden venir de cualquiera de estas normales. Podría venir de una normal con media menos 2, pero sería muy raro. Podría venir de una media de normal menos 1 esta que está acá celestita, pero sería bastante raro. A priori yo creo que, ¿cuál va a ser la región? ¿Cuál es la normal más posible a priori? Y alguna que esté por acá. Eso es, a priori yo creo en un montón de valores de mu. Acá están todos esos posibles valores de mu. Significa que mis datos... A priori yo creo que van a ser ajustados por alguna de estas normales. ¿Qué pasa con la plausibilidad de los valores de mu cuando observamos los datos? ¡Boom! En el mundo de los parámetros yo observo los datos y actualizo mi credibilidad. Ahora, fíjense yo considero que alguna de estas es, fíjense, no sé, de, de, fíjense que acá tengo mucha más incertidumbre. Dije, ah, puede ser la de menos 2. Ahora, cuando yo observo estos datitos acá, ni a palo me sale una de menos 2. Esa es un poco la idea de esto. Lo que pasa en el mundo de los parámetros tiene un correlato en lo que está pasando a nivel de los datos y de lo que yo observo y de lo que ajusto. Porque en definitiva en estadística siempre estamos ajustando algo. Y ese algo que estamos ajustando tiene parámetros y no sabemos cuáles son esos parámetros. Media y varianza de la normal de la izquierda. Está mal eso. Mu n y ta y tau n. Son la distribución a posteriori. Es mu n y sigma cuadrado n. Esta tiene media mu n y sigma cuadrado n. Corrijan eso, yo después se lo subo corregido. Y media y varianza de las normales de la derecha. Y alguna de estas medias y varianza conocida me queda pregunten pregunten vamos o capaz que está quedando claro digamos yo, que, que yo les haga que pregunten que no les dé inseguridad digamos posible a lo mejor lo entendieron ojalá y no no no, no lo miremos más porque nos vamos a confundir más normal. Segunda la diapositiva con las tres. Está. Una pregunta la de la izquierda es el compromiso entre la derecha y la celeste que estaba en la diapositiva anterior. No, esta que está acá es el compromiso entre esta la distribución a priori. Y acá no está graficada la verosimilitud. Yo tendría que graficar la verosimilitud de estos datitos. No está graficada. Ah, listo. Nico, ¿estás preguntando algo? Sí, perdón, se me cortó el internet un ratito. Ah. No, si podías volver a donde tenemos las tres fórmulas, la el likelihood, el prior y el posterior. Ahí va. Listo. Sí, yo me estaba confundiendo Bien. en algo, pero ya está. El teta es un... Eh, en cierta forma es la esperanza del mu y el mu sub n no es una actualización del mu original, no. Es la esperanza del mu después de observar los datos. Sí, señor. Ahí va, eso. Por ahí me confundía. Y digamos que no son muy felices los nombres por ahí, la anotación. No, no, bueno, no. ¿Esa no, es la no, anotación bueno, usual o, o te la sacaste de la En ganera? Cada libro te vas a encontrar una anotación distinta. Yo en algún momento se me ocurrió que esta podía ser eh, cómoda. <laughs> Evidentemente me equivoqué. Pero bueno, es confusa la anotación. A de por sí. Bueno, quiero contarles un ejemplo más, a ver si me sale. Normal y varianza desconocida. ¿Qué pasa si no conozco las dos cosas? Bueno, mira. Si los datos se generan si conociera muy sigma se generan normal muy sigma, o sea que no cambia, lo que yo estoy tratando de ajustarle a los datos no cambia. Estoy tratando de ajustar una normal. Y muy sigma tiene una distribución conjunta y esto Hablando de falopa, se llama normal gamma inversa. Es una distribución que ahora, van a mostrar, que ahora van a ver. Que está dada por esta función de densidad. Es una distribución de dos variables. La normal gamma inversa es conjugada de la normal. O sea que si a priori yo creo esto, a posteriori también voy a tener una normal gamma inversa. Vamos al dibujito directamente. ¿Cómo se calculan los parámetros? Fíjense que vuelvo a tener una misma, pero cambian los parámetros como función de la muestra y de lo que yo creía a priori. ¿Cuáles son los parámetros desconocidos de la verosimilitud? A ver si nos sale. No. ambos sí muy sigma cuadrado no hay no hay truco dimensión de ese espacio de parámetros donde vamos a estar buscando ahora dos, dos dimensiones r 2 exactamente o sea, como que la eh, sí un r 2 ojo no porque mu está en r pero sigma cuadrado sigma está resistido. en r r más exacto. Gracias. medio arredos. Ahí va. con qué constante se ajusta el prior con qué constante yo digo mirá lo que yo creo es que mu va a estar por acá y sigma va a estar por acá cuando vean el dibujito es hermoso Son esas cuatro, Nacho, ¿no? Mu sub Mu0 sí, nu no, alfa. Gracias, beta. son esas cuatro. Esto es mu0, esto acá la caligrafía es mala, pero esta es la letra griega nu. Mu0, nu, alfa y beta. Con esas cuatro yo le voy dando valorcito y voy ajustando lo que creo a priori. Forma del posterior, normal gama inversa, que son mu, ah bueno, acá tampoco, esto es que son mu p, nu p, alfa p y beta p, las constantes a posteriori. Vamos al dibujito, que es lo que a mí me interesaba. Distribución en dos dimensiones. Lo que yo creo a priori, creo algo para mu y creo algo para sigma cuadrado. ¿Están acostumbrados a ver eh, distribuciones así? Los chicos de la maestría sé que sí, porque aparte nos enseñó Nanda, no pueden decir que no. Esto es una distribución de probabilidad en dos dimensiones, ¿sí? Valores blancos, más blanquitos, significan que la densidad es alta. Y valores celeste, que la densidad es baja. Entonces a priori, yo a priori no creo algo sobre mu o creo algo sobre sigma. Creo pares de valores. Un valor de mu y un valor de sigma cuadrado. Un valor de mu y un valor de sigma cuadrado. Un valor de mu y un valor de sigma. Mu. Mundo de los parámetros. ¿Qué quiere decir? Y que yo voy a estar ajustando esta normal, o que voy a estar ajustando esta normal, o que voy a estar ajustando esta normal. A priori creo que puede ser cualquiera de estas tres. Esta más probablemente que las otras. Se llega a percibir que cada una de, que cada crucecita se corresponde con una de estas tres normales. Esta que está acá, por ejemplo. ¿Cuál de las tres es? ¿Cuál? Este puntito que está acá. La más la del o medio. medio. Es... No. La, del la medio. medio. Es... No, la más alta, la más la más es alta. la que tiene media uno Está más claro. Ah, sí, 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 la más alta. Y aparte tiene el desvío, la varianza más chica. Sí. Esta es esta, y esta es esta, que aparte están pintadas con la probabilidad, ¿no? Ah, pero yo soy un... Soy un, no sé, feliz día del sí, amigo, bien, sí, la más celeste, si sí, es que son cosas distintas, pero sí. La, la que parece este celeste, al revés porque acá la estoy pintando con la probabilidad. Sí, 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 está al revés. Yo le juro que me pasé horas tratando de hacer esta figura. Y me al revés. Ay, ay, ay. ¿Qué le da la forma a esto? A estos huevitos. Mu cero, nu, alfa y beta. Cambien musero, alfa, nu, y beta, alfa y beta y van a cambiar lo que creen inicialmente. Pero qué creo inicialmente y mira que la media va a estar alrededor de 2 y que la varianza va a estar entre 0 y 1. Esto es como un huevito que se, que se desparrama, así, no? Media varianza no, pregunta, mal, son cuatro que, que en realidad son las coordenadas de cada uno de los o sea, cómo funcionan los las cuatro constantes. no. no, no, no igual, idea, ¿eh? No, sí, de, ya te definen, fíjate que acá hay como la parte de mu, está acá. No es fácil de ver esto. Ah, acá, acá, acá después, después, lo veo bien. Gracias. Salimos juntos del barro. Que Aparte todavía no empecé la clase 3. ¿Pero? Pongo, pongo cuatro valores en la distribución y la distribución me da dos, eh, una media y una definición estándar, ¿no? Sí, señor. Una distribución de probabilidad sobre esos valores. Es como una normal bivariada, ¿no? Ay, ¿Qué estamos viendo acá? Estos son todas muestras de esta probabilidad. Todos valores posibles a priori. Mirá qué falopa este. Puede ser que sea una normal de media 4 y desvío 1 y pico. Si ¿Sí, una normal de media 4 y desvío 1 y pico. Sí, está por acá. Es posible, sí es posible. Pero ¿qué es más posible? Y que esté algo por acá. Fíjense cómo los colores me indican en el mundo de los datos, donde estoy tratando de ajustar la normal, las distintas posibilidades. Bueno, y observamos los datos, unos datos que me inventé yo, cómo cambia la distribución a posteriori. Ahora la media está aproximadamente en 1, la varianza está por acá, y fíjense que ya no tengo incertidumbre prácticamente en la media. Va a estar entre 1 y, bueno, sí, entre 0,5 y 1,5 la media, como, como bastante empinado esto que veo acá. A posteriori, una vez que observe estos datitos que están acá, estas pueden ser las normales. Pasé de que puedan ser cualquiera de todas estas a estar un poquito más seguro. Preguntas. Características de la de la izquierda, la de la posteriori y varianza de las normales de la derecha. Eh, muy sigma. Tomadas de esta distribución. Bueno, lo peor ya pasó. Nos tomamos 10 minutos. Bien, clase 3. Vamos a ver. El problema ya les anticipé la clase pasada que esa integral del demonio, si teníamos un parámetro, la del denominador, que la pintábamos de marrón color caca. Si teníamos un parámetro, esa integral era simple, si teníamos dos parámetros, de integral doble, ya la tres, integral triple, cuatro parámetros, de integral cuádruple. Y no es raro encontrar un modelo de tres parámetros. Ya de entrada, una regresión lineal simple de una variable explicativa contra una variable respuesta, ya tiene del arranque tres parámetros. Así que ya eh, vayamos haciéndonos la idea de que vamos a encontrar eh, modelos con unos cuantos parámetros. Y nosotros vimos, ok, con un parámetro vimos un par de distribuciones conjugadas. Yo les tiré ahí, casi mientras, tose, mientras alguno estaba descomponiéndose, eh, les tiré que había modelos de dos variables que también se pueden hacer conjugados. O sea que si estoy tratando de estimar la media y la varianza de una normal, y yo planteo a priori una normal gamma inversa, a posteriori también tengo una normal gamma inversa. O sea que, si sí se puede, y hasta ahí, el universo de posibilidades de usar distribuciones conjugadas se termina. Por ejemplo, vamos de nuevo, quiero realizar inferencias sobre una media y varianza de una normal. De nuevo, una población no conozco ni la media ni la varianza. Quiero hacer inferencia sobre esos dos parámetros. La verosimilitud, fíjense que, que, que la verosimilitud es siempre la misma. En los últimos tres ejemplos que vimos, si era media, con, media desconocida y desvío conocido, la verosimilitud era esta. Solo que lo único que no conocíamos era mu. En el ejemplo que vimos justo antes de la pausa, la verosimilitud era esta. Y no conocemos ninguna de estas dos cosas. Y este ejemplo es el mismo, es la misma verosimilitud. ¿Está bien? Tengo una media y quiero conocer su. Norm su... Tengo una normal y quiero conocer su media y su desvío. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque acuérdense que un modelo bayesiano tiene una verosimilitud, que, ok, es la misma. Y tiene también una distribución a priori. La distribución a priori es parte del modelo. Entonces yo les digo que a priori creo esto. Tengo que dar una distribución de dos variables, una distribución de probabilidad sobre mu y sobre sigma cuadrado. Y fíjense que lo que hice acá fue hacer el producto, la estoy considerando independiente, estoy haciendo el producto de un exponencial para la varianza y de una normal para... Eh, mu. Y Z simplemente es lo que necesito para que esto me dé, me integre a uno ¿no? Es la constante de integración. ¿Cuáles son los valores que yo acá tendría que tocar para reflejar lo que yo creo de muy sigma cuadrado? Y bueno, tengo que tocar psi, tengo que tocar psi a vos. Tengo que tocar sí y tengo que tocar psi, y tengo que tocar eta. Eta constante, que te acá el teropidador, eta. Tengo que tocarlas, también Con todas esas, es lo mismo que antes, el rol que antes jugaban A y B, que jugaban teta y tau en el normal normal, que jugaban mu cero, nu alfa y beta en el anterior, o sea, son... No son conocidos, pero no hay que estimarlos. Hay que ajustarlos para reflejar la creencia a priori bueno nada con algún par de valores se obtiene algo así se ve estoy creyendo algo que va a ser en general media cero y varianza puede ser cualquiera de estas cosas ahora yo voy a obtener una verosimilitud Pregunto. Tengo miedo de la respuesta. ¿La verosimilitud va a ser función de qué? No era de los parámetros desconocidos. Sí, Muy sí. Román. sí exactamente. De los parámetros desconocidos va a ser función de mu y de sigma cuadrado la verosimilitud. O sea. Voy a tener que ver para cada combinación de muy sigma, qué tan probable sería haber obtenido los datos que yo obtuve. A priori, verosimilitud y a posteriori, las tres son funciones de lo mismo. Acuérdense que yo después las tengo que multiplicar. Así que necesito que las tres sean funciones de lo mismo. Esto va a venir de la mano con una verosimilitud, pero no tengo ni la más perra idea de qué forma va a tener el posterior. No va a tener una formita linda y simpática, no es conjugada, no va a tener esta misma forma. Va a ser otra distribución sobre mu y sobre sigma cuadrado que no tengo ni la más pálida idea de qué forma tiene. No puedo escribir mu elevado a la 4 pn, qué sé yo. No, no, no tengo una forma paramétrica de la distribución a posteriori. El posterior puede ser difícil de especificar y resulta difícil tomar muestras de él. No lo sabemos, digamos. No es que a ah, una beta 2, 9 el posterior, como decía en el ejemplo anterior. No lo sé, no sé cuánto vale. Entonces no puedo sacar muestras, no puedo sacar conclusiones, no puedo construir intervalos de credibilidad, no puedo hacer nada. Me enoja, disculpen. ¿Algunas soluciones? Aproximación grilla. Podría dividir esto en una grilla y, a, y ver lo que pasa para cada puntito. ¿Cuál es el problema de eso? Y que si tengo, bueno, una variable, no sé, lo divido en mil. Si tengo dos variables, divido los dos parámetros en mil y mil. ¿Cuántos puntos tengo que calcular ahí? Una, un cuadrado mil por o mil. O de mil por mil. Si tengo tres parámetros y quiero dividir los tres, tengo mil por mil por mil. O sea que discretizar parámetros continuos me sirve dos, tres, ya. Si tengo un modelo con 20 parámetros que van a aparecer... 1000 a la 20 es una bocha, no se puede, no puedo aproximación grilla. Y vienen entonces los métodos de Monte Carlo a salvarnos. Y también están los métodos variacionales que no los vamos a ver y que son interesantes, muy difíciles conceptualmente, pero se usan también, así que si quieren pueden seguir investigando cuando termine este infierno. No vamos a calcular una forma cerrada para la distribución a posteriori. No vamos a decir la posteriori es normal, la posteriori es beta. La posteriori es eh, normal inversa, eh, gamma, eh, normal gamma inversa. No vamos a hacer eso. Vamos a Nos vamos a conformar con muestras. Nos vamos a conformar con un histograma. ¿Y cómo vamos a obtener esas muestras? Con los llamados métodos de Monte Carlo. Que están basados en cosas al azar, y esta frase está muy linda, dice: Michael Rabin fue un poco el que propuso la, la, la parte computacional, perdón, la parte aleatoria de la computación, o extendió los modelos computacionales, la teoría sobre la computación, a situaciones aleatorias. Y el chabón dijo: después de muchos años de trabajar en esto, la eficacia de, de, la, de, la, de los métodos aleatorios para muchos algoritmos, es completamente misteriosa para mí. Es eficiente, funciona, pero ¿cómo y por qué? Ni idea. Pero bueno, eso no nos va a quitar el sueño. Vamos a sacar orden del desorden. Monte Carlo es un término, estamos hablando, mediados del siglo XX, acuñado entre John von Neumann. ¿Von Neumann? Ah, von Neumann. Sí, von Neumann. Bueno, es como que entra en la bolsa de los que pronunciamos bien. En la otra bolsa queda el pobre Valles. Queda Gauss. Y en la bolsita de los que pronunciamos bien tenemos von Neumann, tenemos Poisson, que los yanquis le dicen Poison, Poisson. Nada, John von Neumann, Nicolás Metrópolis y Stanislav Ulam. ¿Saben qué tenían en común estos tres? Trabajaban los tres juntitos en el proyecto Manhattan, ahí desarrollando la, la primera bomba atómica, y ahí había cosas sofisticadas, porque eran modelos, son modelos donde, donde las partículas se van dividiendo y va, van chocando y van produciendo eh, colisiones en, 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 a nivel nuclear. Y la única forma de resolver ese tipo de problemas era mediante simulaciones. El proyecto Manhattan igual terminó varios, varios años antes de que se acuñase este término, que se llamó, eh, le pusieron el nombre de Métodos de Monte Carlo. Monte Carlo en honor a este lugar hermoso en la costa sur de Francia, sobre el Mediterráneo, cerquita de Niza, que está el Principado de Mónaco, y tiene un barrio que se llama Monte Carlo. Eh, y hay un casino muy famoso, aparte se corre, se corre un premio de Fórmula 1 en, en Mónaco. Y tiene un casino súper famoso, topísimo. Eh, y bueno, ¿no? entonces como hay un casino y estamos generando números al azar, a todo el mundo le pareció razonable llamarlo métodos de Monte Carlo. Bien, familia de métodos basados en la generación de números aleatorios para enfrentar dos problemas. Ojo, los métodos de Monte Carlo no sirven solamente para la estadística bayesiana. Se usa en un montón de aplicaciones. Queremos generar R muestras independientes, que vamos a llamar teta-r, de una distribución de probabilidad f de teta, que no es una normal y yo le digo R, a ah, R norm, dame mil muestras. O una gama y digo R gama, dame mil muestras de la gama. Tenemos una función. Complicada y queremos muestras de esa distribución de probabilidad. Bueno, vamos a dar métodos de Monte Carlo. O bien calcular integrales de la forma integral de φ por f. Y fíjense que un caso particular de esta integral sería la esperanza, ¿no? Si hago la integral de teta por f de teta, estoy haciendo la esperanza de esa distribución. Si combino dos, podría sacar la varianza. Y así. ¿no? Entonces, cuando f es difícil podemos aproximar las integrales y fíjense que el sacar el segundo problema este segundo objetivo las integrales lo podemos resolver a partir del primero si yo les doy 10000 muestras de una normal ustedes me pueden calcular me pueden estimar la esperanza si les doy 1000 muestras de una gama me pueden estimar la esperanza si yo les doy muestras de una distribución de probabilidad ustedes me estiman bastante bien, de la mano del teorema central del límite, me estiman bastante bien la media, la varianza. ¿Estamos hasta acá? No dije nada, puro chal, pura cháchera. Y vamos a estudiar dos variantes, no tres, en algún momento quise que sean tres, van a ser dos, de los llamados, no son solamente métodos de Monte Carlo, sino que son métodos de cadena de Marcon Monte Carlo llamados Markov Chain Monte Carlo en inglés, y lo van a ver siempre como MCMC. Markov Chain Monte Carlo, MCMC. Y vamos a estudiar dos variantes. La idea, Monte Carlo es generar números aleatorios. Cadena de Markov Monte Carlo es generar muestras, una dependiendo del valor anterior que se convierte en una cadena de Markov. Los que no saben lo que es una cadena de Markov, no pasa nada, no nos va a cambiar la vida. De hecho, son posiblemente más felices que los que sabemos que es una cadena de Markov. Eh, tengo un valor, genero un valor a partir de ese valor, y a partir de ese segundo valor genero un tercer valor, y a partir del tercero genero un cuarto, y así sucesivamente. Queremos obtener muestras de una distribución de probabilidad. Vamos a hacer un viaje por los distintos valores que puede tomar esa variable aleatoria y vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo en los puntos donde la densidad es grande. Ahora muestro un ejemplo. Visitar los distintos valores posibles de teta y generar una secuencia de todos los teta. Y para obtener... Dónde vamos? En el paso que viene vamos a usar dónde estamos ahora. Y en nuestro caso, en, en estadística bayesiana, esa distribución de la que queremos obtener muestras no es más que la distribución a posteriori. O sea, vamos a terminar obteniendo muestras de la distribución a posteriori. Mira, no te voy a poder decir exactamente cómo es la, la función de densidad. Pero te voy a dar un histograma, y conformate con eso. Y eso nos va a servir bastante bien para sacar nuestras propias conclusiones. Solamente necesitamos poder evaluar el prior y poder evaluar el likelihood, porque acuérdense que la distribución a posteriori es proporcional al likelihood por el prior. Algoritmo de Metropolis Hastings. Acá debería haber un 1, Ah no, está ahí. El algoritmo de Metropolis Hastings está hermosamente explicado en dos libros que están en la bibliografía del curso, así que pueden leerlo detalladamente. Es maravilloso y se entiende mucho más de lo que se van a llevar de acá, pero igual les voy a contar de qué se trata. A primero les voy a mostrar un ejemplo. Supónganse que tenemos esta distribución, esta función de densidad. No importa, no está normalizada, no integra uno, me da igual. ¿Ustedes saben sacar muestras de esto? ¿De una cosa así? Yo no, digamos. Sé que 4 no va a ser nunca una muestra de eso, que menos 4 no va a ser casi nunca. ¿Qué voy a obtener? Muchas muestras alrededor de menos 2, algunas muestras alrededor de 1.8. Se entiende. Eh, si esto fuese una función de densidad, queremos muestras. Ustedes saben que siete es una normal hacen r norm en r y tienen muestras. ¿Se entiende a dónde estamos? ¿Cuál es nuestro problema? El problema que queremos resolver. No transformar una distribución directamente. ¿Cómo? No lo transformar en una distribución directamente. ¿Cómo, cómo? Una distribución directamente? ¿Y cómo, pero ¿cómo lo? ¿Qué sería transformar en una distribución? Con la misma forma, lo llevo a que integre en uno, lo voy dividiendo con, como si fuese una, 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 viste, como las integrales de, de cálculo, lo vas este, partiendo en pedacitos y después cada uno o sea, tiene una cantidad de, de bolillas. En un bolillero voy tirando y voy viendo a dónde pega. así Perfecto, tenés que caer en discretizarlo. Sí, sí, tal, tal cual, pensaba en eso. Ahí va, entonces caemos como un poco en un uno de los impedimentos iniciales. Si tengo una sola, totalmente, Seba, si tengo una sola dimensión, puedo hacer eso. Hago casillitas y sé tomar muestras de una distribución discreta. Con el sample de R, le doy todos los valores y la probabilidad de cada uno de esos valores y me da muestras de mi bolillero discreto. Cuando tengo dos dimensiones, el bolillero discreto se convierte en un tablero. Cuando tengo tres dimensiones, una distribución de probabilidad en tres dimensiones, tengo una caja, un archivador. En cuatro dimensiones, buena suerte con eso. Aparte del problema, digo, ¿no? Acá discretizo, no sé, tomo mil, lo parto en mil, en mil casilleros. Cuando tengo dos variables, tengo mil por mil, el mismo problema del que hablábamos antes. Entonces, parece... Algo tan simple decir, si yo tengo las muestras, construyo el histograma y se aproxima esto. Pero el camino inverso no es moco de pavo. No, no, no puedo sacar muestras de acá a partir simplemente de la función. Entonces vamos a hacerlo siguiendo el algoritmo de Metropolis Hastings. Estamos en un valor actual. Empiezo en algún valor. ¿no? Me paro en algún valor posible. Y digo, esta es mi primera muestra. La elijo porque yo sé, sé graficar, ojo que sé graficar esto, ¿eh? Sé graficarlo, porque tengo la, tengo la funcióncita. Puedo, puedo ver cuánto vale la función de densidad en cada valor posible. Entonces digo, bueno, mi primera muestra es menos 2. Y me paro ahí. Estoy en menos 2 y digo, ¿a dónde puedo ir ahora? Propongo un nuevo valor donde me quiero mover. A partir de una distribución de probabilidad. Al azar, propongo un lugar donde moverme. Un teta prima desde donde yo estoy. ¿Vamos o no vamos a la nueva ubicación? ¿Vamos o no vamos? ¿La nueva ubicación en el tiempo y más 1 es la propuesta o me quedo donde estaba? Mira, no me funciona la llave izquierda. Calculo la probabilidad de salto. La probabilidad de salto es el mínimo entre 1 y el valor de la función de densidad en el punto propuesto dividido donde estoy. ¿Qué quiere decir esto? Y salto. Otra vez la llave. Acá me falta una llave, ¿no? Voy a calcular la probabilidad de saltar. Y voy a saltar con esa probabilidad. Entonces estoy en teta. Propongo algún viaje a otro valor de teta. ¿Voy o no voy? Mirá. Si la función de densidad es más grande en el lugar que yo propuse que donde estoy ahora, Vamos. Si es más chica, vemos. Esto es lo que dice acá. Si la función en el lugar propuesto es más grande, vamos. Si no, vemos. ¿Qué quiere decir vemos? Tiramos una moneda que tenga esta probabilidad. El cociente entre las dos funciones. Ahora le voy a, se le voy a mostrar un dibujito. Esa Q se llama distribución de proposición o de salto propuesto. Solo necesitamos saber, como en la vida misma, dónde estamos y hacia dónde vamos. O hacia dónde queremos ir. Para cualquier Q que elijamos. Cuando esto se repite infinitamente, la secuencia tiene distribución f de teta. Aunque no tenemos idea si va a ser rápido o lento esa convergencia. Pero en infinitos pasos, cualquiera de estas cadenas con q va a converger a f de teta. Yo sé que en este momento ustedes no saben para dónde salir corriendo. Miren este dibujito. Quiero muestras de esto. A ver, si ustedes tuviesen que escribir a mano, ¿qué pinta tendría en la muestra de esto? Y no sé, yo diría menos 2, menos 2.1, menos 2.2, 0, 0, 1, 0, 2, menos 2, menos 2, por ahí tiro un 3. ¿Está bien? Imagínense una muestra cuyo histograma se parezca a esto. Eso queremos. Bueno, empecemos en algún lado. Vamos a empezar acá, en menos 1. Estoy acá. Elijo una distribución de saltos posibles. ¿A dónde voy? Oh, estoy, estoy en menos uno. ¿A dónde voy ahora? Es como, viste, ah, como, como la vida del millonario que agarra un globo terráqueo, lo hace girar, pone el dedo y dice, ¿a dónde vamos de vacaciones? Pum, Madrid. Pum, Congo belga. ¿Está bien? Esa sería la idea. Estamos acá en menos uno. ¿A dónde podemos ir? Y vamos a ir a menos dos, a lo mejor, a lo mejor vamos a cero. Capaz no la jugamos y vamos hasta 2. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde estoy? Uy, a ver dónde vamos. Desde donde estoy, saco con una normal un lugar donde podemos ir. Ponele que se me ocurre ir acá. A 0.2. Este es mi salto propuesto. El fin de que viene, vamos a 0.2. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos o no saltamos? Vemos. Comparamos la función en donde estamos con la función a donde queremos ir. ¿Donde queremos ir, la función es mayor o menor? Menor. Entonces, ¿vamos o vemos? Vemos. Vemos Debemos con 0,5 vemos con una probabilidad exactamente de 0,5 tiramos una moneda si sale cara vamos si no nos quedamos una semana más acá qué hacemos la semana siguiente proponemos otro salto si salió un lugar donde hay más probabilidad ahí vamos seguro intuitivamente es así no nosotros queremos estar en una región donde la probabilidad sea alta y cuando caímos, uy, te caímos por acá, a la primera que podemos nos vamos porque no queremos muchas muestras, no queremos pasar mucho tiempo acá. Eso es el algoritmo de Metropolis Hastings. Pero el, perdóname, el hecho la elección de la normal. Sí. Eh, esta es completamente arbitraria, arbitraria. es algo que Arbitra. vos tenés que definir de tu algoritmo. Ah, perfecto. Salto con una normal. ¿Cómo? Imagino que si no nos da un buen resultado a la primera, cambiamos a función y probamos de nuevo. Digamos. Exactamente, eso se puede tunear. Bueno, primer paso, ¿qué hago? Acá voy a guardar todos mis teta. En teta, en tiempo 1, estoy en menos 1. Tiempo 1. Propongo algún lugar donde ir. Con una normal, saco una sola muestra, centrada en donde estoy ahora, en teta 1, o sea, centrada en menos 1, y un desvío, que también tengo que elegir, ¿eh? ojo. Entonces tengo una propuesta. A ver qué hacemos, ¿vamos acá o no vamos acá? Evalúo la función en donde estoy y evalúo la función en la propuesta. La probabilidad de salto va a ser el mínimo entre 1, y la propuesta debido a la actual. ¿Por qué tengo que sacar este mínimo? Porque si la propuesta es mayor a la actual, no puedo usar eso como probabilidad porque va a ser mayor que 1. Entonces la corto, digamos. Si la propuesta es mayor a la actual, 1. Si no, lo que sea se ese cociente. ¿Qué hacemos? Vamos a tirar una moneda que diga saltar o no saltar. Saltar con probabilidad alfa y no saltar con probabilidad 1 menos alfa. Si tenemos que saltar. En teta en tiempo 2 vamos a la localización propuesta, si no en teta en el tiempo actual nos quedamos. Esto es un paso. ¿Qué hay que hacer? Lo metemos en un for. Estamos en un nuevo teta, ahora vamos a estar en teta igual a 2, proponemos una nueva para teta igual a 2, comparamos, vemos si saltamos o no saltamos. ¿Se entiende intuitivamente? Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar? Esto. Voy a generar una secuencia de valores que cuando le haga el histograma va a tener una formita que se va a parecer a la distribución de la que yo quería sacar las muestras. ¿Se parece o no se parece? Ojo que... Los valores, fíjense que tiene una montaña en los negativos y una montaña más chiquita en los positivos. Una montaña en los negativos, ojo que los negativos acá están abajo, me quedó medio rara la figura, pero una montaña en los negativos y una montaña más chiquita en los positivos. Es buenísimo. Sí, es muy bueno, muy bueno. Me saco el sombrero ante Von Neumann. Esto es con sigma 08. Pasa no si esto. elijo. Sí, Nico. Funciona como un kernel. un detalle. No, es, que, como yo me quedo en el mismo lugar, a veces genero números repetidos, digamos. O sea, pero eso no importa porque después miro el histograma nada más. Exactamente, y exacto. Sí y no. Porque uno idealmente quisiera muestras independientes. Imagínense que uno corre R norm en R, corre muestras de una normal. Y r primero tira siempre muestras alrededor de la media y después en las colas. Raro. Yo quisiera que las muestras esas sean lo más independiente posible. Y acá por naturaleza no hay independencia de esas muestras. Entonces va a haber que tener ese cuidado. Uh -huh. ¿Qué pasa si el hijo la distribución de saltos propuestos, soy medio cagón y entonces no voy a viajar muy lejos porque tengo miedo a los aviones, entonces mi, mi distribución de saltos propuestos es mucho más finita. Te, te pasa va, como en el kernel, digamos. Y me va, un poco y un poco. Me va a tomar una bocha recorrer todo esto. Porque si yo me voy a andar moviendo por acá, imagínense cuándo me mueva la otra montañita. Sí, claro. Muy tímido. Acepto muchos saltos, porque siempre me voy a estar moviendo de la montaña para los costaditos. Pero fíjense que... Esto no se parece a lo que yo quería. Entonces, fíjense qué susceptible que es Metrópolis. Lo, lo que tiene de sorprendente, lo tiene de... Sensible. De sensible, exactamente. Nacho, ¿Sí? Dime, una Manu. ¿El algoritmo cuando corta o le pasas el número de iteraciones? Eso no me quedó claro. Es por número de iteraciones. No tenemos ah, okay. otra forma de cortarlo. Perfecto, perfecto. Porque viste que hay bueno, hay muchos algoritmos iterativos que cortan cuando cruzan un umbral. Uh -huh. Acá no tenemos con qué comparar, digamos. Tenemos acá claro, okay. 10.000 muestras y, y fin. Y acá podemos sacar 10.000 muestras y a lo mejor con 10.000 muestras seguimos teniendo esto. Nosotros sabemos que en infinito convergen y tenés eh, así el uso de esta acá una normal que es simétrica digo eh, donde pongas el, el valor inicial y la variancia te hace la diferencia en términos de un trade off también, también exactamente los parámetros que tunear son la posición inicial y la distribución de saltos posibles y su varianza digamos. fíjense 06 Voy a tener una cosa así. Si propongo un desvío muy grande, fíjense que termino recorriendo todo. Pero fíjense lo que pasa acá. Me quedo muchas veces en el mismo lugar. Y entonces ahí no sé si puedo decir que las muestras sean independientes. Yo quisiera que esas muestras sean independientes. Y acá me la paso un montón. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar con probabilidad real y me quiero ir a la loma del conejo. Entonces hoy rechazo, hoy rechazo, hoy rechazo y siempre me quedo en el mismo lugar. Por semanas y semanas me quedo en el mismo lugar, como pasó acá. Como pasó acá. Y acá. Y acá salté. Mirá, mirá este salto. Propuse y tiré esa moneda que tenía re poca probabilidad de salir cara y salió cara. Me fui. Bueno, ok, vuelvo fácil. Si me alejo mucho, vuelvo fácil. Hay que tener cuidadín. ¿Qué esperamos de nuestra cadena? Que sea representativo de la f, que haya explorado el rango completo, no esto, que sea representativo de la f de teta, que sea precisa y estable. O sea, si arranco distintas condiciones iniciales, yo quiero que después de un rato todas me den más o menos lo mismo. Y espero que sea eficiencia. No puedo correr 100.000 muestras para tener algo decente. No puedo esperar la esta toda la vida hasta que se recorra todo. Necesito eficiencia. Es claro, como que está atada también a la independencia, ¿no? Exactamente, ¿También? Ni, ni da independencia. Pero digo, la eficiencia... Es como que ahí tenés todas de la mano. Sí. Totalmente. Ningún objetivo se alcanza absolutamente y existen chequeos gráficos y numéricos para saber si las cadenas de Marco Chain Monte Carlo están sanas, lo que se dice chequear la salud de las cadenas. Y esto lo vamos a tener que hacer. Cada vez que ajustemos un modelo, vamos a tener que ver qué tal están nuestras cadenas. Una de las cosas que podemos mirar son los trace plots. Los trace plots son el gráfico de la serie. Esto es un trace plot. Podemos mirar eso. Graficar los valores que toma el algoritmo como función del tiempo, o lo que típicamente llamamos la cadena, o sea, la cadena es la secuencia de valores, y se tiene que ver como un fuzzy caterpillar. O sea, que la cadena tiene que tener buen mixing. Y no es que yo me estoy haciendo aquel copado con términos en inglés, pero si ustedes van a la bibliografía se van a encontrar con todos estos términos. <laughs> ¿Y qué es un de Caterpillar? Es esto. Este coso peludo, bichito hermoso para que te aparezca una noche en la almohada. Fíjense, se tiene que ver así, como un gusano peludo, la cadena. Un gusano peludo, ponele, ponele. Esta diría, bueno, esta claramente no es un gusano peludo. Entre las otras podemos ir discutiendo. Es un impacto gráfico. Para los más impresionables, se tiene que ver como ruido blanco sin ningún patrón particular. Tenemos que mirar la autocorrelación. Las muestras tienen que ser independientes. O sea, fíjense que nosotros estamos tratando de obtener muestras independientes a partir de algo que inherentemente no es independiente. Porque yo para ir a algún lugar tengo que saber dónde estoy. O sea, ahí hay naturalmente una dependencia del valor pasado. Esa dependencia tiene que desaparecer lo antes posible. Voy a algún lado y ya me olvidé dónde estaba hace dos. Siempre, uno siempre, pero el anterior siempre tiene que ir desapareciendo. Y eso lo podemos medir con la autocorrelación. Yo sé que muchos de acá saben lo que es la función de autocorrelación. Para los que no saben, intuitivamente es esto la función de autocorrelación. Esta marrón es la cadena. Es la secuencia. En verde yo estoy representando el valor que tenía antes. O sea que fíjense, para este segundo valorcito, ¿qué valor tenía? Ahí está. Para este segundo valor de la cadena, ¿qué valor tenía antes? Este. Para este tercer valor de la cadena, ¿qué valor tenía antes? El mismo. Para este cuarto valor de la cadena, ¿qué valor tenía antes? El que tenía antes. Entonces, como que la misma la dibujo corrida. Y con eso, yo puedo construir un diagrama de dispersión. ¿Dónde está la cadena ahora? En el eje X donde estoy ahora y en el eje Y donde estaba antes. Esos puntos naturalmente van a estar correlacionados. Yo puedo medir la correlación de donde estoy ahora con los valores anteriores. Para cada valor del de rezago, yo puedo calcular esta correlación entre estos puntos. Dando origen a la función de autocorrelación. ¿Cómo se tiene que ver la función de autocorrelación? Así, naturalmente cuando tengo el gusano peludo, la autocorrelación desaparece rápido. Y cuando la cadena va mucho para arriba, después va mucho para abajo, mucho, 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 mucho para arriba, después va mucho, 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 mucho para abajo, si está yendo para abajo, sigue yendo para abajo, esa cosa es una autocorrelación fuerte. Ah, Tiene más memoria, digamos. Exactamente. Va recordando. Importa mucho dónde estaba hace un par de rezagos para saber dónde estoy ahora. Bueno, malo. Bueno, malo. ¿Qué más? Número efectivo de muestras es el número de muestras independientes que harían falta para obtener un posterior tan preciso como el obtenido. Si yo lo pudiera hacer con muestras independientes, ¿cuántas necesitaría? Obviamente, como son dependientes, o sea, el número efectivo es menor que el número de muestras que yo tomé. El efectivo se puede calcular como función de la autocorrelación, no nos importa. El número efectivo, estas F deberían ser eh, subíndices. Número efectivo dividido n. O sea, la fracción de esas muestras totales que yo saqué, que son independientes, debe ser lo más próximo a uno posible. Y está el R sombrero de Rubin y Gelman, que es un estadístico que dice, es un indicador de convergencia. ¿Convergieron las cadenas o están meas perdidas? Siempre vamos a trabajar con más de una cadena. Arrancamos un valor y recorremos. Y con varias. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros de que eso nos está representando adecuadamente la función. Entonces, si múltiples cadenas se estabilizaron, la diferencia promedio entre cadenas debe ser similar a la diferencia promedio en la cadena. Entonces, puedo hacer variabilidad entre sobre variabilidad intra. Si son parecidas, indica que convergieron. Si una se perdió, el R, esta va a ser mucho más grande. Una imagen vale más que mil palabras. Si tengo cuatro gusanos peludos completamente entrelazados, en lugar del histograma puedo hacer la, una estimación de la densidad. Las cuatro son parecidas. Si tengo cuatro cadenas que no saben para qué vinieron, cada una está recorriendo su mundo. La variabilidad entre es mucho mayor que la variabilidad intra. Y esto no convergió, porque las cuatro me están mostrando cosas distintas. ¿Qué es convergencia? que las cuatro me muestren cosas parecidas. Uf, estoy corriendo. ¿Alguna pregunta? Les quiero contar, Hamiltonian Montecarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Inquietud? Metrópoli Hastings tiene mucho de azar y vemos que sale. Hamiltonian Montecarlo, que es un método mucho más nuevo, tiene un montón de teoría atrás. No es solamente ver, a ah, ¿dónde vamos el fin de que viene? No, no, está pensado. Es un algoritmo basado en principios físicos, las llamadas ecuaciones de Hamilton, que no tiene nada que ver con el que corre Fórmula 1 claramente. Y magia. O sea, si lo anterior era una foto de Monte Carlo, esto es Disney. Porque cuando ustedes escuchen cómo funciona esto, se caen de cola. Idea general. Seguimos queriendo obtener las muestras de esa distribución, que no sabemos sacar muestras, pero queremos un algoritmo que nos, permite, que nos dé muestras. Agarramos esa f, le hacemos el logaritmo y la damos vuelta. Eso va a ser una superficie. Una superficie, Nacho, sí. Una superficie por la que se va a deslizar una bolita. Eso va a, ser, va a tener forma de bowl. Vamos a dejar caer una bolita y vamos a ver dónde está después de un rato. Se daba duro, Hamilton se daba con la buena. Necesitamos el gradiente, obviamente, para estudiar cómo se mueve la bolita, porque obviamente necesitamos saber qué tan empinada está la curva en ese punto para ver si la bolita se va a mover rápido o lento. Para los que saben un poquitín de física... Aplicamos conservación de la energía a través de las ecuaciones de Hamilton y resolvemos la posición de la bolita. Y la curvatura que va a tener va a hacer que la bolita se pase más tiempo en las regiones donde f de teta es grande. O sea, esta era la f de teta. Cuando hacemos menos log, queda una cosa así. Entonces vamos a dejar que una bolita ruede por esta superficie. De ahí, de, de, arrancamos en un lugar y, te, y le damos un impulso a una bolita y vemos dónde está después de un rato. Naturalmente la bolita se va a pasar poco tiempo donde es empinada y va a tratar de quedar en las regiones más profundas que, o oh, casualidad, son las regiones donde la distribución, eh, donde la función de la que queremos sacar muestras es alta. O sea que nosotros esperamos que la bolita caiga muchas veces acá, unas cuantas veces acá y pocas veces acá es mágico ¿Sí? ¿Se entiende intuitivamente? No vamos a ver la matemática claramente porque es, es eh, zarpada Pero escúchame te hago una pregunta que no sé una goma de física pero no, no me acuerdo de nada eh, Pero acá no depende de la gravedad de esto digo la no sí. cuestión es algo que tiene un valor constante para acelerar este cálculo. La dejas rodar y te quedas claro, donde bueno, pero el cabo La cantidad la que rueda y lugar se va acelerando. Depende de una fuerza, quiero decir. Eh, sí, y la pero la, es como que la gravedad va cambiando acá, no es como que la tenés acá, sino que pues, imagínate una montaña o un, algo bien alto. Entonces la gravedad es distinta en los distintos puntos. Ah, ok. Nacho, ¿y el vale. logaritmo? ¿Por qué? O sea, para... O sea, el, 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 el opuesto para que quede invertido. ¿Y el logaritmo? Porque el logaritmo hace que muchas curvas se vuelvan algo cuadrático. Y es mucho más fácil resolver estas ecuaciones cuando vos una aproximación cuadrática. Ah, okay. La okay. normal cuando vos le haces el logaritmo te queda, ¡boom! una parábola. Está bien, está bien. Porque te queda el logaritmo de e a la algo, ese logaritmo con la e s va y baja sí, el exponente perfecto. de la normal, es una parábola y ahí es mucho más fácil resolver ecuaciones. Vos, vos lo, lo sabrás. Sí, sí, vale. sí, sí. Perfecto. Bien, ya estoy llegando al final. Entonces sería una cosa así: si la distribución fuese a este, nosotros tiramos una bolita, imagínense una superficie así, media curvada, tiramos, le damos un impulso a una bolita y la bolita hace un movimiento medio medio raro. Si la distribución esa tiene más pocitos cuando yo arroje algo va a pegar la vuelta, y como la pista de Daytona, qué sé yo, no sé, acá cada uno puede darle la interpretación que más le guste, ya a ocho y media, ocho y treinta y de la noche, donde la magia comienza, le digo yo a Hamilton y a Montecarlo. Ah, ojo que si la estoy en un pozo y la tiro ahí, se queda mucho dando vuelta en el pocito y no sale y no recorre todo la bolita. No importa, me sirve también. Ejemplín, supongamos que tengo que recorrer esta parábola. ¿Qué hago? Empiezo en cero. Le doy un impulso. ¿Para dónde? No sé, para, para arriba, le doy un impulso. ¿Hasta dónde llega? Y empieza a subir y baja. Le doy un impulso, sube, hasta en algún momento deja de subir. Ping, pauso el reloj. ¿Dónde quedó? Quedó por acá. Muestra por acá. Salgo de ahí, le doy un impulso. ¿Para dónde? De nuevo para arriba, pero despacito. Sube un poquito y baja. Y vuelve a quedar acá. Le doy un impulso más para ese lado. Sube y queda ahí. Le doy un impulso más alto. Tac, estoy acá. Subió hasta por acá arriba y bajó. Todo esto es la secuencia de cómo se va moviendo la bolita en el tiempo. A partir de algún valor, disparar una bolita en alguna dirección. Estoy en algún lado de mi pista. Solo necesito conocer el gradiente de dónde estoy. Necesito conocer la inclinación de dónde estoy. Con una, la tiro en algún lado con alguna velocidad. Calculo una serie de pasos. Entonces eso es curvo, pero hago, voy moviendo de atramitos. Una aproximación lineal. Esos pasitos se llaman leapfrog steps y tienen una adoración. Entonces vamos a ir sacando foto a la partícula. Sacamos una foto cada un segundo de la partícula. Hasta está acá, 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 sube y empezó a bajar. Y siempre sacamos 10 fotos, 12 fotos, un número fijo de fotos a intervalos regulares. Entonces vamos a ir capturando la posición de la bolita. Y obtener la posición final, luego de esas 10 fotos, ¿dónde está la bolita? Y cuando la aproximación haya sido buena. ¿Por qué? Porque a veces la bolita, nosotros ten, tendríamos que ir haciendo fotos muy rápido fotos muy seguido, ¿no? Para ir capturando todo. Porque en algún momento la bolita esa quiere pegar la vuelta. Y tenemos que agarrar ese momento en el que pega la vuelta. Porque si sacamos las fotos cada mucho, nos perdemos el giro. De la bolita, y es como que la tiré y se me fue al diablo. Eso es lo que se llama una transición divergente. ¿Cuál es la desventaja de hacer pasos muy chiquitos? Que te hacen muchas es computacionalmente costoso. Es, el computa es El famoso computacionalmente costoso. Ejemplo: esto es una normal en dos dimensiones. Acuérdense que le hago el logaritmo, me queda una parábola. Y la doy vuelta. Me queda donde jugábamos con los Beyblades hace un par de años. Eh, me queda un bol, una palangana. Empiezo en la crucecita. Ping, le doy para allá. ¿Cuántos pasos hago? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mi muestra. Le doy otro. Ping, me quedo por acá. Y todos esos golpecitos que yo le voy dando a la abuelita y ver dónde queda después de 11 pasos son muestras de la función. ¿Lo puedes creer? Pues yo no lo puedo creer. Como todo, tiene sus trucos, porque si yo saco muchas fotos, empecé por acá y volví al mismo lugar. Después la tiro para allá y vuelvo al mismo lugar. Me quedo siempre en el mismo lugar, si estoy en algún lugar profundo. Entonces termino con muestras muy correlacionadas. Por suerte Stan, que es lo que vamos a empezar a usar a partir de la clase que viene, usa una variante del algoritmo que se llama NUTS, que quiere decir no U-turns, o sea, no hay eh, estos giros en U. Cuando está empezando a pegar la vuelta en U, mejor se queda ahí, para no volver a caer en el mismo lugar y que nos cueste una bocha movernos por todo el espacio. Resumen de nuestras primeras seis horas de estadística vallesiana. No, siete horas y media. La estadística vallesiana es la realocación de la credibilidad del conjunto de parámetros de un modelo una vez observados los datos. Creemos a priori algo sobre los parámetros, vemos datos, creemos algo a posteriori. Nos interesa la distribución a posteriori de los datos. A veces la podemos hacer en forma exacta, si las distribuciones son conjugadas, pero esta forma exacta, o lo que se llama fully Bayesian, es difícil, salvo en estos casos muy puntuales que describimos, y entonces tenemos que aproximar la distribución a posteriori. Para eso usamos los algoritmos de Markov Chain Monte Carlo. Los métodos de Markov Chain Monte Carlo permiten aproximar la distribución a posteriori mediante muestras. Y obtenemos, esas muestras son valores posibles que puede tomar él o los parámetros. ¿Tenemos que programar nosotros el Metropolis Hasting? Bueno, no tiene no es muy loco Metropolis Hasting. ¿Tenemos que programar Hamiltonian Monte Carlo? No, no se preocupen. Vamos a usar Stan, que es un programa, un paquete de... Bueno, un, en realidad es un lenguaje de por sí. Vamos a usar un paquete que se llama RSTAN. Vamos a pasar un modelo y automáticamente... R va a tirar para nosotros un montón de bolitas y nos va a dar muestras de la distribución a posteriori de los parámetros. Algunas cosas pueden salir mal de esas cadenas, tenemos que estar atentos, por eso dedicamos todo este rato en ver la forma que tienen que tener las cadenas. Pero después tenemos que saber cómo interpretar esos resultados, por eso hablamos tanto de las simulaciones, porque tenemos muestras. Y cuando queremos extraer conclusiones, lo único que hacemos es contar muestras. ¿Cuántas muestras son mayores a cero? ¿Cuál es la probabilidad de que la distribución sea mayor a cero? ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre cero y cero uno? ¿Cuántas muestras me quedaron entre cero y cero uno? De eso nos vamos a ocupar en la clase 4. Y en las clases 4, 5 y 6, vamos a ver modelos y aplicaciones. Gente, me imagino que todos ustedes están así. Nos vemos el 12 de agosto. Muchas gracias.